Hola amigos, bienvenidos a un video más de Revista Cueneo. Nos encontramos en Guaniqueo de Morales, Michoacán. Hoy vamos a conocer un poco del Cerrito de Santa Marta, así que no se lo pierdan. También podrán apreciar un pequeño recorrido por el tianguis en este día, miércoles 9 de marzo. Los invito a suscribirse y sean bienvenidos a Revista Cueneo. Hola, buenos días. Mi nombre es José Romaldo Rosas Vázquez. Aquí todo el mundo me conoce como Rey el de Tioco. Y soy originario de aquí, del pueblo de Guaniqueo. Y quiero decirle que ahorita actualmente, ya en mi calidad de jubilado, me encuentro radicando aquí en el pueblo, que es un pueblo muy hermoso, muy tranquilo. Se vive de una manera pacífica, a gusto. Yo inclusive lo tengo como terapia para recuperar mi salud, que es lo más importante para mí a estas alturas del partido. Y pues quiero comentarle que tenemos muchos lugares muy hermosos, no solamente en el pueblo, sino también en el municipio de Guaniqueo, que son importantes como para visitar. Particularmente hoy le quiero platicar del Cerrito de Santa Marta. El Cerrito de Santa Marta es un ícono de aquí del pueblo, que los 30 de septiembre se celebra mediante una subida, una velada y una fiesta que se le hace a la Virgen de Santa Marta allá en lo alto del cerrito. Todo mundo vamos a disfrutar de estos eventos de una manera devota, porque es un evento religioso. Santa Marta es una santa patrona de aquí del pueblo, que nos cuenta la leyenda que se les apareció a los revolucionarios encabezados por Inés Chávez, que era uno de los guerrilleros que andaban por estos rumbos y que de repente era medio cruel con las gentes que se encontraba a su paso. Y dicen que la Virgen de Santa Marta, cuando ellos venían acercándose al pueblo con fines destructivos, no muy gratos, se les apareció y los distrajo. Y eso hizo que la gente del pueblo construyera una capilla en lo alto del cerrito para conmemorar
y agradecerle a Santa Marta esa aparición y esa salvación del pueblo en ese tiempo que era tan crítico aquí en nuestro México. Actualmente el 29 de julio se celebra su santo y van y se hace su fiesta allá, y después el 30 de septiembre se vuelve a hacer otro evento de mayor envergadura, que de alguna manera coincide con la subida de Cueneo al cerrito también por una virgen, y también coincide con el natalicio de José María Morelos y Pavón, nacido allí en Morelia, Michoacán. Entonces, el 30 de septiembre aquí en Guaniqueo nos convoca ese acontecimiento y todo el mundo vamos a celebrar al cerrito. Así que los invitamos a que estén pendientes de esta fecha para que la gente de Guaniqueo, hija de Guaniqueo, y también la gente que viene de visita, pues que se den la oportunidad de estar aquí con nosotros, serán bien tratados y además disfrutarán de esa hermosa fiesta que celebramos el 30 de septiembre. Muchas gracias. Soy José David Contreras Murillo, originario de aquí de Guaniqueo de Morales, y estoy ahorita operando aquí en la presidencia municipal como director de desarrollo rural, contribuyendo al desarrollo del municipio, y queremos más que nada hacer algo por el municipio, tratando pues de mejorar los jardines, mejorando el atrio, el hospital, de modo que vaya cambiando la estructura y que se vea ahora sí que una cuestión más ordenada y más para la gente que nos visita, vea que pues se está mejorando los jardines, mejorando la situación de las plantas, metiéndole plantas de ornato para que den flor, que se vean más flores en el jardín. Y asimismo en el atrio también buscar la manera de agregarle pasto. De agregarle pasto, meterle plantas de ornato también, de que den flores como camelinas, tulipanes, rosales y entre otros, que le den vista bonita al jardín y que sea un pulmón ahora sí de ecológico para el pueblo, y que la gente tenga dónde ir a distraerse, dónde ir a pasar un fin de semana, un domingo, que tengan
una fuente de recreación ahí, las familias y con sus hijos, con las señoras, con los señores de edad, que se distraigan un poco en los jardines. Sí, pues ahora sí que saludos a todos los paisanos y saludo a toda la familia, a todos los que nos conocemos, que andamos aquí tratando de hacer algo por el municipio. Gracias, adiós. Sigan disfrutando de Revista Coeneo.